Por la cero. Productos notables. Qué bien, qué bonito. Mira. ¿Sabes cómo dice en inglés aprenderse de memoria, no? Sí, learn by eso es. Heart. Sí. By heart. By heart. Heart. Corazón. Aprender de corazón. Claro. A ver, las cosas se estudian con el cerebro. Esa frase es mía. ¿Eh? O la he leído y ya no me acuerdo dónde la leí, pero se aprende con el corazón. Y si tú lo pones todo de tu parte en aprender algo, no lo aprendes. Tú te puedes estudiar una cosa, leerla mil veces, pero si no le pones corazón, no te la aprendes. Una pena que no te pueda obligar a nadie a aprender. Si no quiere, es como obligar a que te quieran. Si no te quiere, por mucho dinero que le des, no te va a querer. Bueno, a lo mejor sí, pero entonces ya no es una persona. Es un robot. ¿Un robot? Bueno. ¿Un compañero? Bueno. Venga, 2x más 3 al cuadrado sería cuadrado de 2x, que es 4x cuadrado. Se eleva cada uno de los factores al cuadrado. Más cuadrado del segundo, que sería 9. Más el doble, lo tenía que hacer con la cabeza. 2 por el primero por el segundo. 2 por 2x, 4x. Por 3, 12x. Bien. Bien. Hacemos algo bien, pues ahora que. Como no hay aquí 6.000 personas para aplaudirnos, cuando metemos una canasta ni nada, pues. ¿No? Menos el doble, el primer doble, el doble, 12x. Y luego. Luego, o sea. Más allá de 5, o sea, vamos por ahí, o sea. O sea. Entonces te voy a dejar con unos productos notables. ¿Me vas a apuntar y unos cuantos? Sí, para que te divierte un rato. Qué guay. Nos vamos poco. Y luego vamos a hacer cosas gordas. ¿Cosas gordas? Con productos notables. Anda, viene Gerru y la cosa. Y Gerru. Gerru Brothers. Gerru al cuadrado. Gerru Brothers. O Gerru Brothers. Me de los Jonas Brothers y los Gerru Brothers. ¿Eh? No, no digo, solo se puede. Buenos días, ¿no? Buenos días. Ay, que esta mañana los he tenido que echar, o estaba esto lleno de mujeres. En realidad te pusiste triste, porque me estaba teniendo. Realmente sí, pero. ¿Qué vamos a hacer? Había gente. Que me dirá, bueno, ¿y qué hacía la niña esa ahí que tiene la mierda que yo y la deja entrar? Pues viene con la madre. Dice. Dice. Ah, sí, yo no me falto echar en el campo y no voy a tener. Pues esto ya es antiguo. Ya, si sí, otra forma de. En el campo. Voy a poner aquí 6 polinomios. Voy a escribir 6 polinomios. Va. ¿Sí? Mi abuela en el campo tiene tele, perdona. Bonita. Ya. Eso de la boda no la volvemos, sino de nuevo así media mañana. ¡Hola! ¡Soy Coco! Voy a explicar lo que es un libro. ¿Qué es un libro? Un libro es. ¡Ay! Date otro, ¿no? Un libro es una cosa mágica. Con letras. No, no, eso no es lo mágico. Ah. Es un dispositivo increíble. Dos futuristas. Porque desde luego. Vamos, hasta el 2010 no he inventado algo que se puede usar como un libro y sea práctico, y vale mucho más que un libro, claro. ¿300 euros? Sí. ¿Y una tontería como en casa de grandes? Sí, lo tienen que sacar mejor. Es que no, es decir, está bien, pero tampoco 300 euros. Yo no gasto 300 euros por un libro. No, hombre, ya. Ya sé que son millones de libros en uno. Con todos los que quieras, todos los que eres capaz de bajarte. Ah, pero sí me lo gastaría. Y tendría ahí una pecha. Un libro. Voy a decir un libro aquí bonito. A mí no me metas las cosas los míos, tío. Mira, tú ves esto. Aquí hay monstruos metidos. Sí, no me digas, hay una huella también. Aquí hay monstruos. Hay cazas encantadas. ¿Qué
¡Ay, demonio! Sí, pues, ¡ay! No, está aquí. Pero si tú vas a abrir el libro y sácalo. Hay átomos. Pero si no, lo tienes que leer. Solo lo tienes que ponerte así y leerlo. Eso lo estás grabando. Con esto, además, puedes viajar. Grábalo, grábalo. La lectura es muy importante. Con esto puedes viajar a Norteamérica, porque este libro se desarrolla en Norteamérica. Yo quiero ir a América. Puedes viajar en el tiempo, porque vas al siglo XIX. Puedes conocer otros libros que tienen... ¿Qué siente? Sí, ¿no sabes lo que es el Necronomicon? El libro del árabe loco Abdul Al-Zaré. ¿Qué? Abdul Al-Zaré. Escribió un libro con todas las... ¿Cómo es? Todos los hechizos para sacar a los seres del infierno para que te... Que era muy conocido en su casa a la hora de comer. Te hicieran todo lo que tú quisieras. Entonces aquí vienen hechizos. La cara, así la cara, de la cara se llega del clima, pongo más que la precipitación y la temperatura. ¿Qué te quitamos? No, pone más. ¿Qué pongo? ¿Qué más tiene el libro? Espérate, puedes viajar en el tiempo, viajar en el espacio, va a Norteamérica, puedes ver monstruos, puedes enamorarte. También. Chicos guapos. Como yo, con el de Crepúsculo. Chicas guapas. Con el de Crepúsculo, este no. Con el de Crepúsculo que me enamoré de todo el culo. Ay, claro. Ay, ¿dónde está el orfanato? ¿El orfanato? Y cuando quieras, si ves que los monstruos te van a atacar, lo puedes cerrar, o sea que... Pero vamos, que... Pues, lo mismo de yo me entretengo mucho con él. ¿Qué tengo que hacer con esos polinomios? Con esto tenemos que hacer, ver si son productos notables. ¿Cómo? Comiendo con la boca abriendo. No. Fíjate, tú, yo miro el que tiene el X cuadrado y el que no. Que no tiene nada. Esto es 5X al cuadrado, ¿no? Sí. Y esto es 7 al cuadrado. Pero todavía no lo estoy seguro porque tengo que ver si esto coincide con la fórmula. Esto sería el doble del primero por el segundo. ¡Anda! ¡Coincide! ¡Anda! ¡Qué bien! Y como tiene un menos aquí, esto sería 5x menos 7 al cuadrado. Espérate que lo voy a hacer todo y como tú lo piensas. Mira, esto también es algo al cuadrado. Esto es algo al cuadrado. Esto es x cubo al cuadrado y esto es 2 al cuadrado. Y ahora voy a comprobar que esto coincide, el doble del primero, pues ¡onda! ¡Mira! ¡Coincide! Entonces esto oh, es... ¡Qué emoción! ¡Hombre! ¿Qué pasa? Pues me gusta, tío. Se emociona. A ver, esto también es algo al cuadrado. Digo, tú te emocionas con otras cosas. Yo te digo algo a ti. Cuando veas a Nick Jonas y te ponen... No me gusta. Menos más. Si no te pegamos la paliza. No me gusta. Menos el doble del primero. Bueno, cuando vea... Mira también. ¡Toma! ¡Toma, toma! Esto es... ¿Pues quién? Nadie. ¿Quién, quién? Cuando te vea a ti. Sí, no me da. Cuando vea a quién, ¿quién es? ¿Quién es? ¿El guaperas? ¿El guaperas? El guaperas... Bueno, yo estoy en el primer nivel y yo estoy en el segundo nivel. ¿Cómo es? A ver, ¿lo vas a enseñar y todo? A ver quién es. ¿Dónde quieres? Justin. Justin Bieber. ¡Oh! Sí, ¿qué es? Yo he conocido que yo estaba igualito. Yo, vamos, a ver, enséñamelo. No, no, no sé dónde es. Enséñamelo. Pero lo vi por la calle y me quedé. A ver. Vamos, hasta yo me liaba con él. De lo guapo que es. A ver. ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Tú verás! A ver, esto es 2x al cuadrado. Esto es 4 al cuadrado. ¡Ah! Este no. Pues este tiene un menos aquí. Ah. ¡Horror! ¡Horror! Podía ser, pero no es. ¡Horror! ¿Horror? ¡Horror! Esto es algo al cuadrado. Esto también. A ver. Doble del primero por el segundo. Sí, porque tiene un más aquí. Como tiene un más, sería x cubo. No, digo sí. X cubo más 2 al cuadrado. Y al último. Al último. Esto es 3x al cuadrado, esto es 2 al cuadrado, y esto es 2 por 3x cuadrado por 2. ¡No! ¡No! Tenía que ser cubo. ¡No! ¡Lástima! Ah, lástima. Que la vamos a hacer, la vida es así.